Buen día a todos, espero que se encuentren bien. Está con nosotros Juan Escobar, jugador de Cruz Azul, para la conferencia de esta tarde. Igual, el procedimiento ya lo saben, una pregunta por medio. Les voy a ir dando acceso a grabar y para que vayan pidiéndolo aquí en chat. Por favor, David Espinosa, ¿me ayudas? Gracias, Charlie. Buenas tardes a todos. Juan, gusto saludarte, David Espinosa de Fox Sports. Quedan dos partidos. Ya se jugó este clásico que había generado tanta expectativa por ser los dos mejores equipos de este torneo. Por lo que son los otros dos rivales que quedan, ¿se podría pensar en que Cruz Azul podría, ya me dirás tú, aflojar un poco o tomárselo con más calma, tomando en cuenta de que pues, ya está amarrada la liguilla, ya están amarrados los cuartos de final? ¿O cómo van a ser justamente estos dos partidos para Cruz Azul? Buenas tardes, David. Nosotros tenemos un plan de trabajo de que comenzó el torneo y es no relajarnos, no regalar nada. No queremos terminar de la mejor manera lo que falta y ya viendo la liguilla. Nosotros vamos a seguir trabajando serio y de la mejor manera. Gracias, David. Adrián Esparza, por favor. Edgar, ¿me ayudas a silenciarte? Gracias, Charlie. Juan, qué gusto saludarlos. Aunando un poquito a la pregunta, ¿no?, que hacía David del cierre de torneo y que ustedes no quieren regalar nada, como lo acabas de mencionar, también se junta con los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Ustedes como jugadores, en tu caso, que eres habitual en las alineaciones titulares, Juan, ¿a qué se le tendría que dar más prioridad para tratar de cerrar estos dos últimos partidos, buscar el superliderato, pese a que ya está amarrada la liguilla, o a tratar de asegurar el boleto a semifinales dentro de la CONCACAF? Gracias, Juan. Bueno, para mí los dos son prioridad acá. Yo creo que el profe va a armar bien el equipo, va a ver qué jugador va a jugar la CONCACAF o el torneo local, pero creo que todos los compañeros están preparados para los dos, también, y bueno, se van a querer mostrar también, todavía falta. Y bueno, cada uno día a día se ve que está trabajando bien y no quiero regalar nada, como dije recién. Creo que los otros no vamos a agarrar en serio, juegue quien juegue. Gracias, Adrián. León Lecanda. Charlie, muchas gracias. Buenas tardes y un saludo. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, León Lecanda de ESPN. Buenas tardes. Quiero preguntarte, Juan, si en algún momento dado el que se haya cortado la racha de victorias, más allá de que Cruz Azul no perdió, le saca un poco de presión a ustedes, ¿no? Es decir, ya no estamos recibiendo a lo mejor tantas preguntas de los medios o tanta atención sobre la racha histórica y ya es, como bien decían tanto Adrián y David, el enfocarse únicamente en la fase final de los dos torneos, ¿no? Tanto la Conca Champions como la Liguilla. Gracias. La idea es igual, semana tras semana, cada partido que venga, hacerlo de la mejor manera. Y bueno, se dio esta victoria, se cortó contra un buen equipo, pero vamos a seguir trabajando, no queremos aflojar y esa es la idea. Ser lo más serio, trabajar, terminar bien, llegar bien a la liguilla y vamos a seguir por ese camino. Lastimosamente se cortó, pero bueno, ahora sí, este es fútbol y hay que seguir. Gracias, León. Edgar Berríos, por favor. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, un saludo a todos. Hola. Teniendo en cuenta esto que se cortó la racha de victorias, pero pues, se mantienen ahí en el liderato, va muy cerca América de ustedes, ¿sienten como una responsabilidad o una obligación terminar en ese primer lugar, no perderlo? Yo creo que estamos bien así. Para nosotros va a ser importante, obviamente, terminar primero. Y vamos a hacer lo posible para terminar así. Como le dije recién, también va a ser fundamental agarrar todo serio los partidos que quedan. Sabemos que ya estamos en la liguilla, pero igual hay que hacer bien las cosas, hay que terminar bien y seguir ahí primero va a ser muy, muy bueno eso. Javier Cardoso, por favor. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan. Oye, Juan, hoy el Cruz Azul en el que estás ya es un Cruz Azul diferente, un Cruz Azul que ha marcado época por las victorias.
pero es esa cerecita en el pastel lo que falta, eso que se deben ustedes de los últimos meses, el aficionado, el campeonato, Juan. Gracias. Sí, como todos sabemos, ya lo queremos todo. Obviamente va a ser algo muy lindo que podamos lograr el objetivo que tenemos bien claro. Y bueno, por eso el equipo anda así enfocado 100% cada semana, todos los días trabaja en el 100. Y bueno, tenemos algo que queremos todo, que queremos ganar también. Y bueno, trabajamos para eso. Y yo creo que vamos a lograr por los compañeros, cómo trabajan día a día, por las ganas que tienen y por el deseo que tienen de ganar. Y eso de día a día y semana a semana, y creo que están haciendo muy bien las cosas. Gracias, Javier. Daniel Sandoval. Gracias, Charlie. ¿Qué tal, Juan Daniel Sandoval de Canal 6 Deportes? Con todo lo que ha hecho el equipo en el torneo, que se mantiene en el liderato, también con la racha que tuvieron positiva de victorias, ¿crees que todo esto ha sido o puede ser el aliciente que necesita este grupo, a diferencia de otros, para en Liguilla pues estar cada día más cerca de lo que anhelan, que es el campeonato? Gracias. Yo creo que sí. Bueno, es importante ganar partidos y gracias a Dios se ganó muchos partidos, se cortó, pero igual que queda todavía dos rivales buenos, fuertes, y nosotros lo respetamos. Y obviamente vamos a salir a jugar con la seriedad que merece. Y tratar de ganar los dos partidos va a ser muy bueno. A lo anímico no va a bajar muy bien y para llegar en la liguilla. Sabemos que otro torneo de eso, la liguilla es otro torneo y vamos a llegar bien. Por favor, Salvador Pérez. Muchísimas gracias, Charlie. Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Salvador Pérez, espero estés bien. Oye, Juan, hablabas un poco sobre el tema de la racha, el tema de las victorias, el tema de cómo está plantando Cruz Azul y demás, Juan. Pero en ese mismo sentido, y hablando un poco sobre este paso que tiene la máquina, hoy son primeros lugares, hoy rebasan los 35 puntos, hoy los ponen como máximos candidatos a lo que va a ser el título. Pregúntate, Juan, si ya alcanzaron ustedes el techo o aún falta quizá, Juan, en ese sentido. Gracias. Bueno, no, creo que todavía no. Yo veo a los compañeros y creo que tienen mucho más por dar. Cada uno y así también van a fortalecer el equipo si es que cada uno da lo mejor. Y yo creo que no, todavía falta bastante y hay que seguir con esta línea, hay que seguir trabajando para lograr el objetivo ese y llegar a la liguilla, como dije recién, y de la mejor manera. Creo que cada uno está dando lo mejor para que sea posible. Fernanda Vázquez, por favor. Hola, muchas gracias. Fernanda Vázquez del periódico El Economista. Juan, a mí me gustaría preguntarte qué particularidades tiene este equipo en su relación de vestidor para convertirse en este equipo que ha marcado historia, como ya mencionaron antes. Creo que hay un buen grupo, excelente para mí. La humildad y la ganas de trabajar que tiene cada uno, creo que fortalece mucho el equipo, la relación que hay, todos nos tratamos muy bien, de la mejor manera, y eso hace el grupo más fuerte, y creo que se nota. Todos nos apoyamos, nos empujamos adelante, y eso es muy bueno para un grupo y para ganar cosas. Hay que seguir así, por este camino. Para mí está muy bien el equipo, muy contento, la verdad, por estar en este grupo. Excelente persona, excelente trabajadores y se nota. Orlando Castellán. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos, buenas tardes. Preguntarte, claro. Orlando Castellán, del Servicio Informativo en Deportes. Preguntarte, las últimas tres semanas ha habido muchas críticas también hacia ustedes, buenas y malas, pero muchos dicen que el equipo de Cruz Azul en lo futbolístico ha pensado a bajar un poco en lo futbolístico, ya que han obtenido bien los resultados.
¿Ustedes se han dado cuenta que en lo futbolístico sí han bajado un poquito y cómo retomar en esta última parte del torneo para no llegar tan abajo, por lo que en la liguilla ya es otra cosa, ya se juega otra cosa diferente y no los tome como sorpresa como pasó el torneo anterior? ¿Lo han platicado dentro entre ustedes mismos de que si han bajado un poco esa merma futbolística que los llevó a ahorita a lo que tienen sin perder tantos juegos? Para mí siempre van a criticar, obviamente, si está haciendo bien las cosas, si está haciendo mal, pero sí se habla mucho de eso. En el vestidor se habla que hay partidos, obviamente, que jugar bien y no ganar, o sea, en torneo pasado jugar mal y ganar. Creo que el equipo, para mí, anda bien. Así como decir, capaz seguramente se bajó un poquito por los partidos seguidos que tuvimos, por los viajes, todo eso, pero yo le veo bien al equipo. Hay que seguir trabajando, ¿no? Algunos detalles que todavía falta corregir, algunas cosas por mejorar. Eso obviamente hay que trabajarlo semana tras semana. Y bueno, yo creo que vamos a llegar bien a la liguilla. Obviamente falta todavía dos partidos, pero vamos a encarar, como dije, serio y tratar de terminar esto de la mejor manera. Última pregunta, por favor, Félix Zapata. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Juan, buenas tardes. Félix Zapata, del periódico Reforma. Yo, cambiando un poquito de tema, finalmente ya para cerrar, ¿cuál es tu opinión y qué se ha hablado entre ustedes sobre la Superliga Europea, que sabrás que ha generado mucha expectativa y muchas críticas de si es lo correcto o no, por la Champions, por la UEFA, que si algunos jugadores podrían perderse el Mundial de Qatar precisamente por participar en esta Superliga? En lo personal y con tus compañeros, ¿han podido platicar sobre eso y qué opinas? Bueno, Felipe, la verdad, siendo sincero, no estoy muy enterado de eso. O sea, no veo mucho eso. Creo que escuché por ahí que hablaron en el vestuario, pero no estoy muy bien informado. La verdad, no sabría qué responderte porque no estoy enterado. Pero estoy enfocado en lo que es acá Cruz Azul y bueno, discúlpame por no poder responderte esa pregunta. Muchas gracias a todos. En unos minutos más podrán descargar la conferencia del Link Dinámico. Gracias, Juan. Buena tarde a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, Juan. Gracias, Charlie. Gracias.